Antes, Lizeth Amador, ¿qué nos tienes con familia? Bueno, perdón, más que un tema específico sobre padres o hijos o alumnos, que es algo que generalmente traemos, me gustaría hablar específico sobre lo que es la ansiedad. Muy pocas veces hablamos de lo que son los síntomas, de dónde viene y sobre todo cómo lo podemos enfrentar. El 40% de las consultas que recibo, yo no voy a hablar por los demás, ¿no? El 40% son trastornos de ansiedad, niños, adolescentes y adultos. Y a veces no sabemos ni de dónde proviene o qué es lo que está pasando con nosotros. 7 de cada 10 personas en el mundo hemos vivido episodios de ansiedad o han pasado o están pasando, ¿no? Entonces, creo que la ansiedad es una puerta para otros problemas que llevan inclusive al suicidio, temas que se han estado tratando a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, algunos de los síntomas o la ansiedad viene siendo como una respuesta de nuestro cuerpo ante una situación que consideramos peligrosa. Si bien es algo que nos va a proteger ante adversidades, también es algo que nos puede llevar hacia cuestiones de estrés ya severos. Tiene varias vertientes. A veces creemos que la ansiedad tiene que ver solo con nuestra personalidad, que en el caso del punto específico de los tipos de personalidad son personas controladoras, con falta de liderazgo en el trabajo, personas inquietas que les cuesta mucho trabajo aceptar, digamos, el ritmo de vida o lo que estamos viviendo. Ese es un factor que puede influir para que la gente viva en ansiedad. Otro es la carga genética, es decir, si hemos tenido padres o familiares cercanos que han tenido trastornos de ansiedad, no es lo mismo que un episodio o síntomas, pues podemos padecerla. Y la otra pues es el factor físico-químico, ¿no? Que a nivel cerebral hay dos neurotransmisores, que es la noradrenalina y la serotonina, que son los que regulan nuestra sensación de tranquilidad y de paz. Entonces, una pequeña aportación, ¿no? al público de Proyecto Puente, una audiosesión, es decir, una de las cosas a través de las cuales podemos mejorar nuestro estado de ánimo no solo es el acudir al psiquiatra, ¿no? Que creo que yo lo hago con frecuencia. Yo recomiendo a los pacientes cuando veo que están perdiendo funcionalidad en la vida diaria, inmediatamente, yo no me detengo. Y pienso que conociendo más a fondo los trastornos de ansiedad, sabemos a dónde puede llegar. Trastornos de pánico, agorafobia, sentimiento de poca funcionalidad en el día, lo que puede llevar a una parálisis, ¿no? A dejar la escuela, a dejar el trabajo o a estar muy, muy angustiado. Entonces, hicimos una audiosesión que se llama Paz Interna, que es como... Hay ciertas herramientas como el mindfulness, no sé si a la población, algunos se identificarán. Se habla mucho de concentrarnos, ¿no? En nuestra propia respiración, de concentrarnos en el aquí y en el ahora. Y pues la ansiedad tiene su origen en la mayoría de los casos en un problema no resuelto. Si yo tengo un problema, si yo me peleé con mi esposo, y lo voy postergando y lo voy postergando y no resuelvo internamente y externamente, eso con mucha seguridad me va a llevar a episodios de ansiedad. Entonces, si alguien tiene síntomas de gastroenteritis, insomnio, sensación de querer comer todo el día o sensación de no querer comer, como si tuvieran un motor y no pueden estar parados, sentados, si sienten así una desesperación, una zozobra, creo que es una buena oportunidad para buscar ayuda. No digo que solo con los psiquiatras, en las primeras etapas y en la mayoría los podemos apoyar los psicólogos, pero cuando ya es un trastorno, como trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de fobia social, donde tenemos niños que no salen de sus casas, entonces ahí es donde tenemos que buscar ayuda. Y bueno, una aportación, ahí en el portal de Proyecto Puente va a estar a disposición de quien desee bajarlo, una audiosesión de técnicas de relajación. Perfecto, pues ahí está la información, técnicas de relajación, y sí es muy importante, más ahorita, ¿no? Como sí, creo que la ansiedad está al orden del día, ¿no? Así es. Sí, y los libros, bueno, hay mucha gente que, bueno, esa técnica la vas a subir como para la vas a subir el productor, sí, es decir, lo van a subir, sí. ¿Qué consiste? Es estar escuchando. Ahí van a venir las instrucciones, es una audiosesión de casi 20 minutos, la puedes escuchar sentado o acostado, siempre y cuando no vayas a manejar. de preferencia con audífonos de diadema para poder aislar los sentidos, ¿no? de todo ruido. He tenido muy buenos resultados con los pacientes. Hay muchísimas herramientas. Esta es una aportación más, ¿no? De mi parte. Y bueno, hay muchas otras técnicas de relajación corporal. Entonces, es cuestión de que la gente pida ayuda, ¿no? Leer libros también ayuda, pero la verdad es que detrás de ansiedad hay un problema. Siempre hay algo que no hemos resuelto. Entonces, eso es lo que puedo comentar. ¿Qué viene? ¿Cómo identificar la ansiedad, por ejemplo? Ok, empiezo. Un síntoma. Un síntoma, siento como si trajera un motor, no me puedo estar quieta, siento desesperación, siento taquicardia. Llegan los pacientes, ya se hicieron electros cuando llegan a mi consultorio, ya se hicieron electros, ya se hicieron estudios, sintieron que se estaban infartando, sintieron así que ya no podían. Y sí, la taquicardia es real, la diarrea es real, las palpitaciones son reales, o sea, muchas veces dicen algunos médicos, no podemos generalizar, pues algunas personas dicen, es que me dijeron que mi diarrea es psicológica. Perdón, la diarrea no es psicológica, se presenta. El dolor no es psicológico, lo sentimos. El origen pueda tener su causa en cuestiones que no he resuelto, que estoy tan angustiada que me llevan a somatizar, pero es todo un proceso en cadena. Entonces, es cuestión de estudiar cada vez un poquito más y sí, exactamente eso, ver y conocer a fondo de qué se tratan los trastornos de ansiedad. Bien, ¿dónde te pueden contactar? 6623-187132. ¿Otra vez? 6623-187132. Muy bien, y aquí cada semana, cada 15 días está Lizeth Amador con nosotros. Gracias, Lizeth. Muchísimas gracias. Alejandro González, presidente de Coparmex.